laprensa.mx. Pues miren, estamos aquí hoy saludándolos con mucho gusto. Acudimos aquí por instrucciones del señor gobernador. Primero que nada, saludarlos. Comentarles a ustedes que, como todos ustedes saben, la Secretaría de Educación de Tamaulipas ha iniciado una serie de acciones que van alineadas al Programa Estatal de Educación 2011-2016. Y bueno, entre ellas, y por acuerdo del señor gobernador y del secretario de Educación del Estado, quiero informarles y presentarles a partir de hoy como jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo de esta ciudad al profesor Raúl, quien vendrá a desempeñar este cargo a partir del día de hoy. Bueno, pues todos ustedes lo conocen. Zárate es un agente que ya tiene una larga trayectoria dentro del sector público aquí en Tamaulipas, en Reynosa y dentro del mismo sector educativo. Sabemos, profesor Raúl, que usted va a impulsar la gestión institucional con un enfoque regional y logrando así acercar todos los servicios administrativos a toda la comunidad educativa de esta región. Quiero aprovechar asimismo la oportunidad para reconocer la labor que vino desempeñando casi 2 años el profesor Adolfo Lima Sánchez, quien también por acuerdo del señor gobernador, y quiero aprovechar para también mencionar a ustedes, que se ha reestructurado la subsecretaría que me honro en dirigir y se han creado 2 direcciones para atender instrucciones del gobernador y que van en un sentido. Ustedes han visto en los medios que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, está hablando como una de sus prioridades en el tema educativo y la está enfocando en 2 grandes renglones, en el tema de la calidad y en el tema de la cobertura. Es por eso que se han creado estas 2 direcciones en la subsecretaría, la Dirección de Educación Media Superior y la Dirección de Educación Superior. El nombramiento de Director de Educación Media Superior recayó en el maestro Limas, gobernador, y aquí la idea es atender el mandato constitucional de la obligatoriedad para poder llegar al 100% de la atención de este nivel educativo. Creemos que con la experiencia que tiene el profesor Limas en este nivel educativo, bueno, pues lograremos tener metas, cumplir metas muy importantes que se han plasmado dentro del programa estatal. Asimismo, se creó la Dirección de Educación Superior y bueno, también se pretende trabajar mucho en el tema de cobertura y en el tema de calidad. Es por lo que quiero yo reconocer el trabajo que vino desempeñando aquí y bueno, un reconocimiento de esto es precisamente la designación del señor gobernador para ustedes, profesor, en esta dirección. Lo felicitamos y le agradecemos todo el empeño que le puso en este tema. Para que desempeñe esta función con toda la madurez que sabemos que lo va a hacer. Sabemos de la trayectoria del profesor Zárate, sabemos que es un profesor de profesión, y bueno, estamos seguros que su trabajo aquí va a ser en pro de la educación de Reynosa y sabemos que lo va a hacer con mucho compromiso. Quiero decirle, profesor, que tengo instrucciones del secretario de decirle que las puertas obviamente de la Secretaría están abiertas, que usted tiene toda la confianza del gobernador y del secretario mismo para desempeñar esta tarea con mucha lealtad y con mucha responsabilidad. Muchas felicidades, profesor, y muchas gracias a todos por su atención.